Señor, abre mis labios. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga el que el demán hasta los confines del orbe. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz. Señor, escucha mis palabras, atiende a mis gemidos. Haz caso de mis gritos de auxilio, Rey mío y Dios mío. Señor, por la mañana escucha.
mañana te expongo mi causa y me quedo aguardando. Tú no eres un Dios que ame la maldad, ni el malvado es tu huésped, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Detestas a los malhechores, descubrís a los mentirosos. Al hombre sanguinario y traicionero, lo aborrece el Señor. Pero yo, por tu gran bondad, entraré en tu casa. Me postraré ante tu reino santo con toda reverencia. Señor, guíame con tu justicia, porque tengo enemigos, allánanme tu camino. En su boca no hay sinceridad, su corazón es perverso. Su garganta es un sepulcro abierto, mientras alaba con la lengua. Que se alegren los que se acogen a ti, con júbilo eterno. Protégenos para que se llenen de gozo los que aman tu nombre. Porque tú, Señor, bendices al justo y como el escudo lo rodea tu favor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y por los siglos de los siglos, amén. A ti te suplimos, Señor, por la mañana escucharás mi voz. Alabamos, Dios nuestro, tu nombre glorioso. Está el poder y la fuerza, tú engrandeces y confortas a todos. Por eso, Dios nuestro, nosotros te damos gracias, alabando tu nombre glorioso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Hijo de Dios, aclamad al Señor, aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Señor, sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. La voz del Señor desfaja los cedros, el Señor desfaja los cedros del Líbano.
De la segunda carta de San Pablo a los Tesalonicenses. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma, porque nos hemos enterado que hay entre ustedes algunos que viven desconcertados sin trabajar nada, pero metiéndose en todo. A estos les mandamos y les exhortamos en el Señor Jesucristo a que trabajen con sosiego para comer su propio pan. Ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Bendito el Señor, ahora y por siempre. Bendito el Señor, ahora y por siempre. Solo eres una maravilla. Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Bendito el Señor, ahora y por siempre. Bendito sea el Señor, Dios nuestro. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. El perdón de sus pecados, por la entrada.
entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace en el alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Proclamemos la grandeza de Cristo, lleno de gracia y del Espíritu Santo, y acudamos a Él diciendo: concédenos, Señor, tu Espíritu. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Concédenos, Señor, un día lleno de paz, de alegría y de inocencia, para que, al llegar a la noche, podamos alabarte con gozo y limpios de pecado. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Que baje hoy a nosotros tu bondad y haga prósperas las obras de nuestras manos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Muéstranos tu rostro propicio y danos tu paz para que durante todo el día sintamos cómo tu mano nos protege. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Mira con bondad a cuantos se han encomendado a nuestras oraciones y enriquécelos con toda clase de bienes. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Terminemos nuestra oración con la plegaria que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, que con tu inefable providencia te dignaste elegir a San José como esposo de la Santísima Madre de tu Hijo, concédenos que merezcamos tener como intercesor en el cielo a quien veneramos como protector en la tierra, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. Bajo tu amparo nos acogemos. No ha hecho cosa igual con las demás naciones, ni les ha manifestado sus designios. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe,
Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén.
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Buenos días, hermanos, hermanas. Bienvenidos a la Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Como todos los días, a esta hora preside la misa el Venerable Cabildo de Guadalupe, encomendándonos a Dios, encomendándonos a su bendición por todos nuestros trabajos pastorales, por todos los feligreses, por todos ustedes aquí asistentes en esta misa, por todos los bienhechores vivos y difuntos. El día de hoy, como cada día 19, conmemoramos a San José, esposo de la Santísima Virgen María, patrono del Venerable Cabildo. También, hermanos, rezamos, pedimos la bendición de Dios para el padre, el señor canónigo Filemón Cepeda. Está enfermo. Pedimos que Dios le conceda salud, bienestar, recuperación. Así pues, hermanos, dispongamos nuestro corazón, pidamos perdón de nuestros pecados y rezamos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, que en tu inefable providencia te dignaste elegir a San José como esposo de la Santísima Madre de tu Hijo, concédenos que merezcamos tener como intercesor en el cielo a quien veneramos como protector en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que a la edad de casi 100 años su cuerpo ya no tenía vigor. Y además, Sara, su esposa, no podía tener hijos. Ante la firme promesa de Dios, no dudó ni tuvo desconfianza. Antes bien su fe se fortaleció y dio con ello gloria a Dios, convencido de que Él es poderoso para cumplir lo que promete. Por eso, Dios le acreditó esta fe como justicia. Ahora bien, no solo por Él está escrito que se le acreditó, sino también por nosotros, a quienes se nos acreditará si creemos en Aquel que resucitó de entre los muertos, en nuestro Señor Jesucristo, que fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Palabra de Dios. Gracias.
Señor ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas. Bendito sea el Señor. Anunció que nos salvará de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a todos los que nos y acordarse de su santa alianza. Padre Abraham, que nos libraría del Señor el poder de nuestros enemigos, para que pudiéramos servirlo sin temor, con santidad y justicia, todos los días de nuestra vida. Bendito sea el Señor. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud dijo: Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ¿qué haré? Porque no tengo a dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: ya tienes
bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo: insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Con esta bella aclamación del Salmo responsorial, hermanos, se nos invita a que reconozcamos la grandeza, el poder y la misericordia de Dios. Y ahí mismo menciona cómo Dios se nos ha manifestado. Dice, el Señor Dios ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador. Así lo había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas. Anunció que nos salvaría de nuestros enemigos para que pudiéramos vivir sirviéndole sin temor, con santidad y justicia todos los días de nuestra vida. Así, en la primera lectura, escuchamos el ejemplo de un buen hombre, Abraham, que reconoce la grandeza, el poder, la misericordia de Dios. Y por lo tanto, confía totalmente en el Señor Dios. Y conste, hermanos, que de Abraham puede decirse que tenía todo en su contra. Dejó su propia tierra para ir a un país desconocido. Vivió como extranjero, sin tierras, sin conocidos, ya con una edad avanzada, su cuerpo sin vigor, con la esterilidad de su esposa. Así. Pero en este caso Abraham no dudó, no tuvo desconfianza de Dios. Más bien, aprovechó su misma debilidad y pequeñez para apoyarse por completo en el que no es débil ni ausente, es decir, su confianza en Dios, siempre en Dios, únicamente en Dios. Entonces, para todos nosotros, un buen ejemplo de tener fe y confianza en Dios, a pesar de las dificultades que se lleguen a vivir. Aquí, hermanos, ya nos plantea una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Qué tanto confías en Dios? ¿Hasta dónde estás dispuesto a abandonarte en las manos del Señor Dios? ¿Hasta dónde? O más bien, ¿tu confianza se ha depositado en algo, en alguien distinto? El hombre que confía en sí mismo o en las cosas materiales o en las propias riquezas, más bien está destinado a la infelicidad, al engaño y destrucción. Esto es lo que escuchamos en la lectura del Evangelio.
en contraste con la primera lectura de hoy. El Evangelio nos dice, una persona desconocida se acerca a Jesús para hacerle un reclamo. Dice, maestro, dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Ahora sí, lo que faltaba, meter a Jesucristo en asuntos de herencias. Por discordias, envidias, pleitos, hasta entre hermanos. ¡Qué tremendo! ¡Qué pena! ¡Qué lamentable! Y todavía hoy, lamentablemente, todavía hoy, por este asunto de herencias, muchas familias se llegan a destruir. Cuando todavía viven los padres y los hijos ya están discutiendo sobre el reparto de los bienes. Son hermanos mientras viven los padres, pero una vez que los padres se van, dejan de ser hermanos para convertirse verdaderamente enemigos, competidores del reparto. Y así, cada uno con sus argumentos, que yo soy el mayor, que yo soy el menor, que yo soy el soltero, yo soy soltera, que yo cuidé a los padres todo el tiempo, que yo los atendí en su enfermedad, que a mí me dijeron que me dejaban todo, que esto, que el otro, que aquello, lo demás. ¡Cuánta cosa! ¡Cuánto pleito! Entre hermanos. Y una familia al fracaso, al desorden, a la perdición, a la destrucción. Pues bien, qué tremendo. Pero tomando nuevamente el Santo Evangelio, Jesucristo no se pone como árbitro entre hermanos, pero sí da una gran lección para todos y para todos nosotros. Dice Jesucristo, eviten toda clase de avaricia. Clarito lo dice hoy Jesucristo. Eviten toda clase de avaricia. Recordemos, la avaricia es uno de los pecados capitales. Es un pecado grave. Es el afán o deseo excesivo de poseer y poseer riquezas para atesorarlas. Siempre insatisfechos. Cuanto más se tiene, más y más todavía se quiere tener. Más y más, a cualquier precio. La persona se hace esclavo, esclava de tener y tener cosas, dinero, acomodé lugar. El mejor celular, el auto último modelo, la mejor ropa y de marca, por supuesto, todo siempre a la moda. Y esto, hermanos, se convierte en una verdadera idolatría. En la lista de los pecados más aborrecidos por Dios, en las Sagradas Escrituras, está la avaricia y sus aliadas. La envidia, la codicia, son los defectos, son los pecados del alma humana que más daño han hecho a la humanidad. Destruyen el alma y destruyen la relación con Dios, destruyen el buen trato con el prójimo, destruyen todo. Pues bien, el personaje del Evangelio habrá entendido lo que Jesús quiso decirle, y todavía más en esa parábola, habrá entendido, ojalá que aquel, ese personaje del Evangelio, como hoy nosotros, no tengamos tan vendados los ojos, no tengamos tan endurecido el corazón para no querer entender esta lección.
Esta es una buena oportunidad para que cada uno de nosotros nos examinemos ahora y silenciosamente en el propio corazón definir cuál es la fuerza que nos mueve. ¿En dónde está puesta nuestra confianza? ¿En el Señor Dios? ¿En el Todopoderoso y Eterno? ¿En el Padre bueno y providente? ¿En el Señor? ¿En Él ponemos realmente toda nuestra confianza y respuesta de toda la vida? Hermanos, esto también es lo que nos viene a enseñar María Santísima de Guadalupe aquí en el Tepeyac. Ella es la madre del verdadero Dios por quien se vive, del Todopoderoso y Creador nuestro, del Dador de vida, del que es dueño de lo cerca y de lo junto. Ella se muestra cercana para con nosotros como buena madre. Nos revela la grandeza y el poder de Dios. Nos porta, nos trae a su Hijo Jesucristo. Interviene en la milagrosa curación de Juan Bernardino, quien se encontraba agonizando en su casita. Consuela a San Juan Diego Cuautlatoatzin y a todos nosotros con esas dulces palabras, como dice: no estoy yo aquí, que tengo la dicha, el honor de ser tu madre. No estás bajo mi sombra. No soy yo la vida y tu salud. No estás por ventura en mi regazo. ¿Qué más has de menester? No te apene ni inquiete cosa alguna. Que ninguna cosa te aflija, nada te perturbe, que no te preocupe con pena la enfermedad de tu tío, o de tu padre, o tu madre, o tu hijo, tu hija, esposo, esposa, o cualquier otro familiar, o cualquier otra pena, o necesidad, o aflicción que se llegue a pasar, hermanos. Retomando el ejemplo de Abraham, la primera lectura, para vivir la confianza en Dios, debes mantenerte firme. No te alejes de Dios. No caigas en la desesperación. No caigas en el pecado de buscar la seguridad o bienestar en cosas falsas que destruyan tu vida, tu cuerpo, tu ser, tu familia, que destruyan todo. No caigas en la avaricia, en la envidia, en la codicia. Busca a Dios, acércate cada vez más a Él, confía en el Señor. Si es el caso, pues también pídele perdón por todos los pecados cometidos. Persevera en la oración y la reflexión de las Sagradas Escrituras. Recibe los sacramentos, especialmente la Sagrada Eucaristía. Ofrécele a María Santísima de Guadalupe un buen cambio en tu vida. Y con toda seguridad, experimentarás realmente el gozo, la dicha de una vida nueva, positiva, sin ataduras, aclamando conscientemente lo que decíamos hoy en el Salmo responsorial: bendito el Señor. Bendito sea el Señor Dios de Israel, nuestro Señor. Bendito sea el verdadero Dios por quien se vive. Amén. Vamos a continuar con nuestra oración y nos ponemos de pie. Dirijamos, hermanos, nuestras súplicas a Dios, conscientes de que sin su ayuda nada podemos. Respondamos a cada petición diciendo juntos: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco,
por todos los obispos, presbíteros, religiosos y religiosas y laicos reunidos en el sínodo episcopal, para que Dios se digne visitarlos con su gracia, iluminarlos con su espíritu y revestirlos de su fuerza, para que puedan encontrar una respuesta adecuada a las necesidades pastorales de las familias de nuestros tiempos. Oremos. Te rogamos, Señor. Por todos los cristianos militantes, por sus comunidades y por todos aquellos que empiezan a abrirse al Evangelio. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los recién nacidos, por los adolescentes y los jóvenes, por los adultos y los ancianos, oremos. Te rogamos, Señor. Por los que padecen largas noches de insomnio, por los accidentados que han quedado reducidos a la inacción, oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestros amigos y nuestros enemigos, y por todas las intenciones que han sido encomendadas a nuestra oración, oremos. Te rogamos, Señor. Para que Dios infunda en nosotros el deseo de glorificarlo en el día de hoy, con nuestros pensamientos, palabras y obras, oremos. Te rogamos, Señor. Señor Dios, siempre fiel en el amor, ayúdanos en nuestras necesidades y haz que confiemos en ti, incluso cuando parece que no nos escuchas. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh.
en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios, Padre Todopoderoso. Así sea. Al prepararnos a ofrecerte, Padre Santo, este sacrificio de alabanza, te suplicamos que para cumplir la misión que nos has confiado, nos ayude la intercesión de San José, a quien concediste cuidar en la tierra, haciendo las veces de Padre a tu unigénito, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de San José, porque él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el fiel y prudente servidor a quien constituiste jefe de tu familia, para que haciendo las veces de padre cuidara a tu unigénito, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo nuestro Señor. Por él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con los obispos reunidos en sínodo, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles, San Juan Diego Cuauhtlatoatzin y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, hermanos, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. Este es Jesucristo, nuestro único Salvador. Dichosos los que participan en este banquete del Señor.
renovados con este sacramento que da vida, te rogamos, Señor, que nos concedas vivir para ti en justicia y santidad, a ejemplo y por intercesión de San José, el varón justo y obediente que contribuyó con sus servicios a la realización de tus grandes misterios, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz.